Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrega número 111 de nuestro acorazado Bismarck. Hoy traemos un fascículo fácil y rápido de armar. Básicamente vamos a tener dos piezas con las cuales trabajar y una de ellas es esta pieza grande metálica perteneciente al casco. Ya estamos cerrando filas en cuanto al casco se refiere. Así que en esta ocasión nos toca la instalación de esta parte. Tenemos su conector metálico también, un poco más grande que los habituales. Vamos a traer lo que llevamos hasta ahora de nuestro barco para instalar esta parte del casco. Como les mencionaba, ya estamos cerrando el casco. Vamos a colocar esta placa por la parte de abajo hacia arriba, para poder colocarle dos tornillos en los extremos. Este es el primer paso del ensamble de esta parte. Como pudieron ver, también había un conector, entonces primero necesitamos que esta parte quede fija para poder maniobrar el conector. Aquí le termino de dar unos apretones a estos tornillos y ahora sí vamos a instalar el conector. Este nos debe quedar de esta forma y lleva cuatro tornillos ubicados en estas partes. Aquí nos vamos en cámara rápida para estos tornillos. Vamos a darle un último apretón a los dos primeros y así queda el casco ya instalado. Vamos a traer la pieza del fascículo anterior, estos cañones que vamos a tener que instalar en esta parte plástica, en la jaula que le corresponde. Los cañones deben ir instalados de esta forma para que tengan movimiento. Y únicamente nos va a restar ponerle la tapa a los cañones. Tenemos que verificar muy bien la orientación de la misma. Y una vez asentada, nos deben coincidir los orificios de los tornillos para después cerrar la pieza con seis tornillos. Tal como les mencionaba, este fascículo es bastante rápido, ya que este es el último paso. No tenemos la torreta aún completa, la seguimos armando en números futuros, así que por ahora este video termina en esta parte. Espero les haya gustado el armado. No olviden dejar su like y sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.